Hola, buenos días. Bueno, en el marco del presente simposio voy a continuar con la siguiente presentación que se titula Cultivos de cobertura en secuencias agrícolas, estudio de largo plazo en algodones típicos de la pampa ondulada. Durante esta presentación yo voy a hacer foco en variables relacionadas con la dinámica del nitrógeno y en el carbono orgánico del suelo. Bueno, quiero comenzar recordando, destacando, ¿no? Que los agroecosistemas están siendo cada vez más presionados. Esto, por un lado, debe producir alimento, pero también reducir el impacto ambiental y mitigar el cambio climático. Es en este contexto, ¿no?, donde es clave el rol del suelo. Sabemos, ¿no?, que el suelo brinda diferentes servicios ecosistémicos, ¿no?, como es el ciclado de nutrientes, retención de carbono, entre otros, y que en relación a su manejo, ha ido creciendo el interés por el uso de cultivos de cobertura, también llamados cultivos de servicio, para diversificar o intensificar las secuencias de cultivo buscando optimizar, ¿no?, el funcionamiento del agro. Ahora, analizar durante un tiempo prolongado el uso de cultivos de cobertura es crucial para poder aportar a al diseño de los sistemas productivos. Por eso, ¿no?, contar con ensayos de largo plazo es muy importante para poder contribuir a esto y además porque estos ensayos pueden ser articulados con modelos de simulación. En el grupo de gestión ambiental de INTA Pergamino tenemos varios ensayos de largo plazo. Estos van entre los 15 y 40 años, tienen distintos manejos, distintas secuencias que pueden incluir o no cultivos de cobertura. De otras tecnologías. Bueno, voy a comenzar a mostrar algunos de los resultados obtenidos, ¿no?, de estos ensayos. Voy a empezar por el carbono orgánico del suelo para distintas secuencias de cultivo. Los puntos rojos representan el carbono de partida de cada una de estas secuencias y la barra el carbono medido en los primeros 20 centímetros luego de determinada cantidad de tiempo. Lo que vemos, bueno, que secuencias como secuencias hoja-soja con distintos años de duración o una soja rotada con maíz o la inclusión de trigo mantuvo las reservas de carbono orgánico, excepto en el monocultivo de soja luego de 30 años que disminuyó el stock de carbono. Ahora, cuando tenemos secuencias que incluyen cultivos de cobertura, o como quiero mostrarles acá, otra alternativa que es el uso de pasturas temporarias, ¿no? Coberturas en monocultivo de soja o maíz soja, o estas pasturas temporarias incorporadas luego de muchos años de trigo soja, maíz trigo soja, las reservas de carbono se incrementaron y la particularidad de estos manejos fue que se hizo en un tiempo relativamente corto. Ahora bien, en función de los cultivos de cobertura o de las especies que se pueden utilizar en los sistemas agrícolas, veamos estos resultados sobre las reservas de carbono y de nitrógeno. Esto es una secuencia soja-maíz. Con sin cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura utilizados fueron leguminosas. Tenemos Kiesbicia, las gramíneas con leguminosa o las gramíneas solas y el control, ¿no?, sin cultivo de cobertura. Las líneas negras representan el stock de carbono y de nitrógeno de inicio de cada una de estos tratamientos. Ahora, ¿qué es lo que se vio, ¿no?, luego de 6 años? Que la secuencia soja-maíz sin cultivo de cobertura e independientemente de la fertilización nitrogenada, que esta es aplicada al cultivo de maíz, no modificó las reservas de carbono. Ahora, cuando se incorporaron cultivos de cobertura, estos incrementaron el stock de carbono orgánico con respecto al inicio y fue a una tasa promedio de 0,36 megagramos por hectárea por año. En el caso del nitrógeno orgánico, lo que vimos fue que la secuencia soja-maíz
sin cultivos de cobertura y sin fertilización nitrogenada, redujo las reservas orgánicas de nitrógeno. El resto de los tratamientos mantuvieron, ¿no?, las reservas, y en el caso de haber utilizado una leguminosa, en el caso de Vicia, vemos que se incrementaron las reservas orgánicas de nitrógeno luego de 6 años, pero en ausencia de la fertilización nitrogenada. Durante este periodo, se ocurrieron, ¿no?, durante el cultivo de maíz, algunos sequías, ¿no?, donde este maíz no aprovechó el nitrógeno aportado por la leguminosa, se incrementó el nitrógeno residual, el cual fue mayor cuando se combinó con la fertilización nitrogenada, aumentando el riesgo de pérdida de este nitrógeno y no capitalizándose durante este tiempo en el compartimento orgánico. Ahora, en relación al aporte que hace Vicia, ¿no?, de nitrógeno al sistema, quiero que comencemos viendo el rendimiento de maíz. Acá tenemos para varias campañas, ¿no?, varios años, que son representados por la barra, el rendimiento de maíz con distintos antecesores, como cultivos de cobertura. Tenemos gramíneas, vicia, una con sucesión con avena, crucífera y un control sin cultivo de cobertura. Vemos que hay una variabilidad, ¿no?, en estos rendimientos obtenidos en estos años. Esto está asociado, por un lado, al cultivo de cobertura antecesor, pero también está relacionado con las precipitaciones que caen durante el cultivo, no solo en la cantidad, sino estas cómo son distribuidas, ¿no? En relación a los cultivos de cobertura, al uso de cultivo de cobertura, quiero que veamos esta figura, ¿no?, donde relaciona el rendimiento de maíz con la relación carbono-nitrógeno de la biomasa aérea de los cultivos de cobertura. ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando la relación carbono-nitrógeno es menor, los rendimientos son mayores. Ahora, y esto, bueno, está asociado al uso o a la inclusión de vicia con cultivo de cobertura, particularmente sola o en mezcla. Y esto está dado por el aporte, ¿no?, por el ingreso extra que hace vicia en el sistema. Bueno, veamos esta figura, ¿no?, donde muestra la cantidad de nitrógeno mineral en los primeros 30 centímetros de suelo para distintos tratamientos, ¿no? Tenemos un maíz sin cultivos de cobertura, con gramíneas, crucíferas, leguminosas, ¿no?, vicia, y una con sucesión. Esto está medido entre cuarta y quinta hoja del maíz, y vemos que desde el momento de secado los cultivos de cobertura, como el uso de una leguminosa, fue incrementando, fue adicionando este nitrógeno, ¿no?, a partir de la mineralización de sus residuos, y esto estuvo en sincronía cuando comienza un periodo de mayor demanda del cultivo de maíz. Ahora, en años donde esto no hay una restricción hídrica, como ocurrieron en algunos de estos años, el maíz lo toma y produce más que el resto del cultivo de cobertura, incluso en un control. Ahora, cuando tenemos momentos de estrés hídrico, este nitrógeno no es tomado, incluso se acumula, ¿no?, que puede ocurrir en algunos años, y perderse. No obstante, el uso de vicia, ¿no?, que ingresa este nitrógeno extra en el sistema, en el largo plazo, en relación a las reservas orgánicas que estábamos viendo, puede tener un impacto positivo sobre ellas. Vamos a ver esta figura, ¿no? Estos resultados fueron obtenidos a partir del uso del modelo de simulación STIPS, el cual fue evaluado para la planta ondulada, ¿no?, y en uno de los ensayos de largo plazo de cultivos de cobertura. Acá están, son resultados de 30 años, ¿no?, de una secuencia soja-maíz con y sin cultivos de cobertura. Y estas secuencias, a su vez, tienen diferentes dosis
aplicadas, dosis de fertilización hidrogenada aplicada al cultivo de maíz. Tenemos los kilogramos, ¿no?, de nitrógeno, y en las barras, estas marrones, están representado el cambio, ¿no?, en el nitrógeno orgánico del suelo con respecto de los 30 años con respecto al inicio. Las barras rojas es el nitrógeno perdido por lixiviación. Las verdes es el nitrógeno exportado, el rendimiento. Y la línea negra está representando el excedente de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando hay un, ¿no?, cuando se incrementa el excedente de nitrógeno, particularmente, fíjense, con el uso de bicia, ¿no?, hay un incremento en las reservas orgánicas de nitrógeno. Yo acá estoy mostrando el nitrógeno, pero el carbono orgánico siguió la misma tendencia. Hay un aumento en las reservas orgánicas de nitrógeno en comparación con el uso de cebada como cultivo de cobertura o el control, o sea, la secuencia soja-maíz sin cultivo de cobertura. Y fíjense que esto fue independiente de la fertilización nitrogenada que se le aplicó al cultivo de maíz. No obstante, el uso de bicia, ¿no?, cuando la fertilización fue menor o nula, las pérdidas de nitrógeno por lixiviación se redujeron. Ahora, en el caso de la cebada, también este excedente de nitrógeno incrementó las reservas orgánicas, ¿no?, de nitrógeno, también el stock de carbono, pero en mayor medida lo hizo cuando se aumentó la dosis del fertilizante utilizado en el cultivo de maíz. Y en el caso del control, fíjense que si bien al incrementamos la dosis del fertilizante, aumentamos los rendimientos, pero esto no mostró cambios en las reservas orgánicas de nitrógeno e incluso aumentó la lixiviación, las pérdidas de nitrógeno por lixiviación. Con esto estamos viendo que es crucial, ¿no?, utilizar una leguminosa, una cobertura, ¿no?, como es bicia en los sistemas agrícolas, porque tiene un fuerte impacto sobre las reservas de carbono y también de nitrógeno. Pero teniendo en cuenta, ¿no?, todo este nitrógeno que está aportando y que puede acumularse o puede perderse en el sistema, es que uno, en cuanto a su manejo, podría pensar en algunos años consociarlo para regular, ¿no?, esa dinámica de nitrógeno e incluso combinarlas con menores dosis de fertilización o nulas. Bueno, y para ir finalizando, yo les quiero mostrar algunos resultados, un resumen de resultados de este ensayo. Este fue instalado en el 2011. Son mezclas de cultivos de cobertura. Tenemos la secuencia soja-soja o soja-maíz con cultivos de cobertura, ¿no?, que son nuestros controles. Y las mezclas es avena-nabo-forrajero y avena-nabo-forrajero y bicia. Bueno, quiero mostrarles con estas figuras un resumen de los resultados de algunas variables medidas durante estos 5 años, los primeros 5 años. Aquí tenemos la secuencia soja-maíz, soja-soja. En la línea negra está graficando la secuencia sin cultivos de cobertura, la naranja cuando se introdujo avena y nabo forrajero, y la azul avena y nabo forrajero y bicia. Las figuras fueron construidas con el criterio de más es mejor. Entonces, lo que estamos viendo es que la incorporación de mezclas de cultivos de cobertura en estas dos secuencias incrementaron los beneficios o servicios en estos sistemas productivos. Ahora bien, una producción de biomasa que fue mayor cuando se incorporó la leguminosa en la mezcla, ¿no? En ambas secuencias es un control de la lixiviación al tomar durante los periodos de barbecho el nitrógeno que potencialmente puede perderse. Esto, bueno, también esta producción disminuyó
mucho, ¿no?, el contenido de agua al momento de secado, que en algunos años tuvo un impacto sobre el rendimiento. Y en el caso de las variables de suelo, lo que encontramos que luego de 5 años la concentración de carbono, nitrógeno, la fracción lábil de carbono se incrementó en las dos secuencias en los primeros 5 centímetros. Y también otras variables, como fue la actividad microbiana, y en relación a la física de suelo, encontramos mayor estabilidad de agregado en los primeros 5 centímetros. Y en cuanto a los poros conductores de agua, hubo un efecto, ¿no?, hasta los 30 centímetros, y fue cuando se incorporó Vicia en la mezcla. Bueno, queda por contarles que desde hace un tiempo en estos sistemas estamos cuantificando la emisión de dióxido nitroso, particularmente en aquellos sistemas, ¿no?, que incluyen leguminosas, que a su vez, bueno, esto interactúa con el secuestro de carbono, ¿no?, y las precipitaciones. Y bueno, también estamos analizando de forma integral el pastoreo de cultivos de cobertura, ¿no?, en estos sistemas agrícolas, analizando, ¿no?, variables ambientales y productivas. Bueno, muchas gracias.